Investigamos desde el centro. Se llama Bienvenidos a Investigamos desde el centro, en donde indagamos un poco y tratamos de divulgar qué se hace al interior del Centro de Investigación Educativa de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. En esta ocasión estamos con el estudiante Jesús Juárez Aguilar y en este caso nos va a platicar un poco acerca de su proyecto que está titulado La creatividad y sus alcances sociopedagógicos. Bueno, platícanos de qué va tu proyecto de tesis doctoral. Esta tesis, bueno, mi tema surge precisamente porque la creatividad es un tema que se trabaja mucho en educación. Se menciona constantemente en los libros de que hay que hacer alumnos creativos, clases creativas, pero no se discute en sí qué cosa es la creatividad. De ahí me surge esta intención, este interés por estar investigando qué cosa es la creatividad, pero desde la educación, ¿no? Porque hay definiciones desde la psicología, desde otras áreas, pero no desde la educación, y curiosamente es algo que se trabaja bastante o se promueve bastante, ¿no? Sí existen trabajos de creatividad desde la educación, pero no se reflexionan en sus conceptos de para qué vamos a enseñar creatividad, ¿no? Esos conceptos axiológicos y teleológicos de sus fines, ¿no? Se promueve mucho la creatividad, ¿no? Pero no se reflexiona y no se discute como desde el lado filosófico. ¿Para qué se enseña, ¿no? ¿Para qué promovemos a un alumno que sea creativo, ¿no? Okay. Entonces, esto también me llevó, por ejemplo, a que la psicología es principalmente la área que la he estudiado más. Y la puede medir, la mide, hay muchos test de psicología, hay muchos elementos que miden la creatividad, pero por ejemplo, no discuten de estos problemas como de su ética, de su moral, entonces se promueve una creatividad que nada más sirve para producir objetos, para producir mercancías. Entonces, si eso lo llevamos hacia la educación, nos podemos preguntar, ¿qué estamos enseñándole a los alumnos, ¿no? A generar productos nada más, que nada más les van a servir para cosificarse, o realmente ocupan su creatividad como para humanizarse, ¿no? Ok, entonces, por lo que escucho, veo que tienes esta idea o esta experiencia que la creatividad se ha llevado en el terreno de la educación a una cuestión pragmática, ¿cierto? Sí, efectivamente, ¿no? Y de hecho eso viene desde la psicología porque le dan la mayor importancia a su producto y no al proceso. Ajá. El producto de la creatividad es lo nuevo, pero el proceso es a mí lo que me interesa porque precisamente es cuando el ser humano se sabe capaz de transformar la realidad. Y eso es lo que yo quiero promover precisamente en mi investigación y que los alumnos precisamente sean conscientes de esta capacidad que tenemos de transformar la realidad. Sí se llega a la construcción de algo nuevo, pero a mí lo que me interesa es promover esta capacidad que a veces no nos fomentan a lo largo de nuestra educación en general, ¿eh? Ok, y en este sentido de transformar la realidad, ¿a qué te refieres? Normalmente la creatividad se confunde mucho con lo nuevo, con la innovación, con lo creado, con la originalidad, pero estos son como momentos diferentes de una relación con la realidad. Lo nuevo, como les decía, es el producto de esa innovación o de la creatividad. El crear es un acto metafísico, la innovación es alteración de algo que ya existe, okay. Pero la creatividad es cuando precisamente el sujeto genera y se siente esta capacidad de generar precisamente algo diferente a lo existente. Con eso, por eso decía, es una relación diferente con la realidad. Claro. Y la altera, hay un autor que se llama Walter Benjamin que dice que precisamente la hace estallar, ¿no? Esta capacidad, esta potencia que tenemos como sujetos de transformar nuestra realidad. No, okay. También en mi experiencia docente yo veo que no hay mucho de esto que hablas tú, ¿no? Es decir, de que el sistema escolarizado, institucionalizado, uh-huh. Está muy rígido en ese sentido, ¿no? Y mi pregunta va por ahí. ¿Tú crees que sea, digamos, que va por ahí esta cuestión de que no se enseña la creatividad? Claro. Porque sí, la creatividad efectivamente que se promueve es precisamente esta capacidad de resolver problemas, porque por ahí se mete a la creatividad de la educación, porque cada vez que nosotros resolvemos un problema estamos ocupando nuestra creatividad. Y por eso se mete la educación en los años 60, la creatividad, se empieza a promover la creatividad. Pero como les comentaba, esto no se discute. Entonces, sí se promueve bastante, pero no hay una discusión del para qué.
y del cómo, ni una discusión filosófica, ¿no? Esto que estás preguntando, ¿no? Entonces, efectivamente, en el aula quizás se presente, pero no de una forma crítica. Uh-huh. La creatividad es crítica por su propio origen, ¿no? Porque precisamente para detonar la realidad necesitas alterarla y transformarla. Por eso va muy unido el pensamiento crítico y el pensamiento creativo, ¿no? El pensamiento crítico nos hace analizar, comprender la realidad, y el creativo alterarla, ¿no? Okay. Y también esto que mencionas, porque precisamente el sistema educativo nos enseña a reproducir la realidad, a tratar de entenderla, analizarla, conocerla, investigarla, pero no nos enseñan precisamente a alterarla en sus procesos formativos, que eso es lo que a mí me preocupa más. Porque en ocasiones se promueve la creatividad, pero ya a niveles, digamos, ahorita como en el que estamos de doctorado, y por eso también nos cuesta mucho trabajo, claro, generar ideas, porque no nos han enseñado cómo tener esta como voz autoral que se tiene que ir formando desde niveles de primaria, ¿no? No es una cuestión de universidad, ni de doctorados, ni de posgrados, sino es algo que se tendría que hacer con todos los alumnos de todos los niveles educativos, okay, promover que piensen por sí mismos, que sean críticos, que vean el mundo y que sean capaces de crear mundos diferentes. Pues. Claro. Claro, sí, a esto me recuerda un autor que se llama James Paul G, que tiene un libro que se llama La ideología de los discursos, en donde menciona esto precisamente, que históricamente se ha educado, y sobre todo a niveles, digamos, medios, de clase media, precisamente con a reproducir el status quo, ¿no? A reproducir, exacto, el discurso hegemónico. Uh-huh. Y él sostiene que al propósito no se le enseña esto a los estudiantes porque se pueden volver peligrosos para el sistema capitalista neoliberal, uh-huh, en donde ellos tienen que funcionar como un engranaje más, ¿no? De este sistema económico capitalista. Uh-huh. Y alguien creativo, alguien que piensa diferente, que puede concebir la realidad de manera diferente, se puede volver peligroso para el sistema. Entonces, en ese sentido, ¿qué esperas de tu tesis doctoral? Es decir, me dices que quieres promover esto, pero bueno, yo sé que estás en una etapa temprana en, uh-huh, en este proyecto, pero bueno, ¿qué esperas o cómo la vislumbras a futuro? Tengo que delimitar en primera instancia, porque sí es un tema bastante amplio que me ha llevado a otros lados que sí son... Hay bastante literatura, ¿no?, sobre esto, y sí tengo que delimitarla. Por eso ahorita también me encuentro en un momento en que la quiero enfocar hacia los grupos de investigación, que es cómo se promueve, cómo se usa, qué finalidades, cómo se emplea, qué se concibe desde grupos de investigación universitarios la creatividad. Entonces, porque la creatividad obviamente está relacionada también con procesos de investigación, y no solamente con cuestiones de temáticas, sino incluso metodológicas. Uh-huh. ¿No? ¿Cómo generar una metodología diferente a la que hemos podido reproducir o llevar o que nos han enseñado, ¿no? Y obviamente cuestiones temáticas también, ¿no? ¿Qué aportamos como estudiantes de doctorado, ¿no? ¿Cuál es nuestro tema creativo, ¿no? ¿Cuál es nuestra parte creativa de nuestros temas, ¿no? Y esto me gustaría trabajar, ¿no?, en los grupos de investigación, ya sea de licenciatura o de maestría en diferentes universidades, para ver cómo, insisto, cómo se aplica, cómo, okay, se emplea, cómo se concibe, es lo que me interesa más, ¿no? Cómo se concibe. Y ojalá en esos espacios sí se discuta, porque te digo, normalmente no se discuten esos temas, ¿no? Promover precisamente este cambio que a veces, desde nuestra perspectiva epistemológica mexicana, latinoamericana, bueno, no tenemos, ¿no? Claro. O sea, no tenemos, no es lo que nos critican los europeos, que no tenemos epistemología, no generamos nuestras propias ideas, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque no nos enseñan a pensar por nosotros mismos, como dices, ¿no? Reproducir esquemas de pensamiento, metodologías, y entonces, o nomás citar a puros autores y cosas así, eso efectivamente no genera un pensamiento creativo. Y por eso me interesa que la creatividad se promueva desde su aspecto crítico, precisamente, pero desde niveles de primaria, claro, secundaria. Claro, claro. Porque formativo, ya, otra vez, ¿no? Exactamente. Porque, okay, ya a niveles de doctorado, pues sí, puedes generar algo interesante, pero sería mejor desde que fuéramos, que somos niños, pues, ¿no? Muy bien, Jesús, pues muchas gracias por esta pequeña entrevista. Es para un poco divulgar lo que se está haciendo al interior del centro de investigación. Si gustas dejar algún contacto, un correo o tus redes sociales, por si alguien está interesado en tu tema. Mi correo es xesus.juarez@gmail.com. Ok, muchas gracias, Jesús. Muchas gracias. Búscanos en redes sociales como CIUATX y síguenos.
Esta es una producción con fines de divulgación de la ciencia del Centro de Innovación Educativa de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.